En Cantabria somos de mar, pero también de montaña, de compartir el deporte o de retarnos a nosotros mismos, de subirnos a todo tipo de cosas, pero siempre con cabeza y precisión. Disfrutamos como nadie del invierno y en verano tenemos eventos únicos. El deporte con mayúsculas está en Cantabria. Indispensable en tu casa, siempre el cocido montañés de la Ermita Cantabria, como el de nuestras abuelas, porque para mi familia quiero lo mejor. Productos gourmet de la Ermita Cantabria. Conócelos todos en delicatesenlaermita.com. El Valle de Camargo cuenta con una de las mayores concentraciones de patrimonio cultural de la Comunidad Autónoma de Cantabria. De entre todos los tesoros, destaca la Cueva del Pendo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2008. En su interior posee un gran yacimiento de 84.000 años de antigüedad y un conjunto de arte rupestre paleolítico de más de 20.000 años. En Camargo también hay que reseñar la Cueva del Juyo, con un impresionante yacimiento del periodo magdaleniense y el conjunto arqueológico de las termas romanas de la Mies de San Juan, situado a escasos metros del aeropuerto de Parayas. Igualmente, cabe destacar otros elementos como la necrópolis de San Pedro, el castillo medieval del Collado o la ermita de San Pantaleón, o la influencia de figuras históricas como las de Juan de Herrera y Pedro Velarde. Camargo ha sido también lugar de paso en las rutas de los peregrinos hacia Compostela por el norte, como dan testimonio edificios como la propia Ermita de Santiago. Y posee además un rico patrimonio industrial, donde cabe mencionar la transformación de espacios industriales en edificios culturales como la llevada a cabo hace varias décadas en La Vidriera o la reciente de la Biblioteca de Cross. Acércate. Ayuntamiento de Camargo. Carnes y pescados a la parrilla, en el Refugio de Tanos. Comidas y cenas en nuestra amplia terraza cubierta. Cafetería, restaurante, parrilla, el Refugio, en Tanos, Torrelavega. Ahora, precios increíbles en Talleres José Luis en Vargas. Venga a ver el novedoso robot cortacésped sin cable de la firma Cres. Y dile adiós a las roturas constantes del cable perimetral. Cres, con tecnología RTK, no necesita instalación. En Talleres José Luis en Vargas disponemos de robots para pequeñas y grandes extensiones de hasta 36.000 metros. Solicita demostración sin compromiso. Te esperamos en Talleres José Luis, Polígono Industrial en Vargas. Talleres José Luis. Puedes ver todo lo que te ofrecemos, nuestras marcas, maquinaria y tienda online en nuestra web tjlvargas.com. Herrerías, un enclave inigualable en la cuenca del Nansa. Ven a conocer nuestra historia, la Ferrería de Cades. Descubre todo el municipio a través de nuestros pueblos, nuestro patrimonio natural y cultural, fiestas y ferias. Excelentísimo Ayuntamiento de Herrerías. Restaurante El Rincón de la Coral. Ven a conocer la gran reforma. Todo nuevo, actual, luminoso, con terraza y cafetería más integrados y el comedor aún más acogedor. No te apures. Conservamos la excelencia en carnes, pescados, mariscos, arroces. Y el equipo de profesionales de toda la vida contigo en El Rincón de la Coral. Reservas 942-800017. Hermanos Borbolla, materiales de construcción y saneamientos, almacenes y exposición en San Mamés de Meruelo, Sobarzo y Pesués. Qué serena está la tarde, qué... Nos gustan los bolos, percibimos el folclore y las tradiciones. Disfrutamos de la cocina casera abundante y con sabor. El tapeo y las raciones con fundamento. Los mejores vinos y blancos de Solera. Soy natural.
Bar Restaurante Casa San Pedro en Torres. Nueva dirección, Marco Bustamante, conservando las tradiciones como le gustaba a mi padre. Corbatas Río Deva, las corbatas de Unquera, elaboradas como hace 50 años con la receta original de su creador Manuel Canal Cordero y materias primas de calidad. Así son las corbatas Río Deva. Además, también tienes corbatas de chocolate y chocolate blanco. No dejes de probar las palmeras gigantes y los esponjosos y ricos sobaos Río Deva. Encuéntralo en Cafetería Río Deva 1, en la salida de Unquera dirección Potes, en Cafetería y Hostal Río Deva 2 en Pesúes y en Hotel Canal de Unquera. Val de San Vicente, rías de Tina Mayor y Tina Menor, desembocaduras del río Deva y del río Nansa, configuran lugares idílicos para disfrutar. Además de las playas y calas salvajes, su patrimonio histórico medieval, sus 14 pueblos, su destacado comercio y hostelería segura, las corbatas de Unquera, producto típico local, la fiesta de la gaita y el descenso internacional de piraguas del río Deva, su naturaleza y rutas, cruce de caminos, a través de Val de San Vicente llegarás a Liébana, Picos de Europa y Asturias. Descubre Val de San Vicente. Lo tenemos todo. Excelentísimo Ayuntamiento de Val de San Vicente. En Pixel estamos para ofrecerte todo lo que tu empresa necesita. Imprenta, rotulación de vehículos y fachadas, ropa personalizada, regalos publicitarios, páginas web. Somos implicados, diferentes e innovadores. Visítanos en www.pixelpublicidad.es. Pixel, servicio integral publicitario. Alfonso Muebles, amueblamos toda tu casa y también muebles de cocina. Alfonso Muebles, frente a la estación de Feve, en Unquera.
De camino a Liébana, si pasas por Unquera, para en el Deva. Bar Deva, tu cafetería. Saborea nuestra rica tortilla y las ya famosas mini tortillas con diferentes rellenos, además de otros pinchos y tapas. También disponemos de un amplio surtido de repostería, como las tradicionales corbatas y palmeras gigantes de Unquera, que acompañarán tus cafés, desayunos y meriendas. Ven a Bar Deva, toma lo que te apetezca disfrutando de nuestra gran terraza en el mismo centro de Unquera y con la atención de Luisa y Jesús. Bar Deva, un clásico en Unquera. Lo más típico de la cocina casera de Cantabria y Asturias lo tienes en Bar Restaurante La Asturiana en Unquera. Platos de cuchara como la fabada y el cocido, cachopos y carnes de ganadería propia, pescados del Cantábrico a la plancha. En La Asturiana llevamos 50 años dando bien de comer, en el centro de Unquera. Abuelos y sus bisabuelos ya, y los hombres de Altamira en las fiestas de guardar. Tira la mano, lanza el pulgar, métele en boque y ponte a birlar. Que tira la mano, lanza el pulgar, métele en boque y ponte a birlar. Buenas, bienvenidos. Esto es el programa de Los Bolos, el programa de Arraya Alta en la radio y en la tele. Como todos los lunes, nos reunimos aquí en este estudio para contarles lo que ha acontecido durante el fin de semana en cuanto a Los Bolos se refiere. Ya sabéis que durante este fin de semana, lo anunciaba en el pasado programa, en el pasado lunes, los 10.000 del soplado, que nos ha hecho trabajar de lo lindo, además mojarnos, porque la lluvia ha hecho acto de presencia y no solamente ha afectado a los 10.000 del soplado, esa prueba conocida a nivel nacional e internacional, sino también a los bolos. Le ha afectado de manera directa y se han suspendido bastantes encuentros. Jaime García, muy buenas. Muy buenas, Marcelo. La verdad es que sí, que los de soplado se han mojado, pero los de los bolos llevamos una semana también de mojar boleras y la verdad es que... Yo quiero mandar a esa gente de los concursos, de las organizaciones, que bueno, van a tener una semana terrible, ¿eh? Porque tanto en la Carmencita como en San Felices, bueno, pues es que han tenido que suspender prácticamente todos los días las tiradas de tercera, de segunda, en Puente San Miguel también las instituciones, muchos días, los jugadores pues tienen que andar cambiando la semana que viene, se está montando, vamos a ver si frena un poco el agua porque se había montado una buena esta semana. La verdad es que sí, eso no os afectó a los de Unquera, a los de Valde San Vicente, porque tenéis la bolera cubierta y se pudo... No, la verdad es que ha sido magnífico estar toda la semana allí, venían los jugadores y lo agradecíamos. Encima todas las tardes son unas jarreadas de agua impresionantes y estar ahí metidos que parecía... Ha habido momentos que parecía que era, estábamos en enero, en febrero y mira que estamos ya casi llegando a junio. Uh-huh. Bueno, estamos en Capilla en cuanto a uno de los concursos importantes de los que se juegan fuera de Cantabria, el San Isidro, en Madrid... Sí, sí, ahí estaremos, creo que es la 76 edición del torneo San Isidro y ahí viajaremos el sábado para dar los bolos de la final el domingo por la tarde, a ver qué tal sale. ¿Cuántos jugadores hay? Pues no he visto, pero sí que yo creo que hay bastantes, hay muchos que tiran el viernes, eso sí, y el sábado yo creo que todo el día, pero bueno, calculo que alrededor de 50 jugadores suelen ir todos los años y por ahí estará. Bueno, vamos a hablar de lo que ha acontecido durante el fin de semana y lo primero de todo vamos a presentar a nuestro invitado. Sí, tenemos invitado de lujo que teníamos también pendiente de la temporada pasada, que no pudo venir al final, que consiguió dos títulos y teníamos que hablar con él porque además había hecho una gran temporada, que es Pepe Borbolla. Pepe. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Pepe, que has tenido siempre su familia, él y su familia, una sí. De las peñas punteras de los bolos.
una familia que revolucionó esto del mundo de los bolos con jugadores muy importantes, formando una partida que lo ganaban todo. Uh-huh. Y la verdad es que se han sabido reconvertir, porque tomar una decisión, hablo desde mi punto de vista, igual no piensa lo que pienso yo, ¿no? Pero se han querido reconvertir, pensar, bueno, vamos a empezar casi otra vez desde cero. Hizo otra peña en otro lugar, fue formando gente más joven, fue formando piña y peña, nunca mejor dicho, y ahora ha presentado esa peña en División de Honor, peleando por el título, cuando quizá nadie contaba con ellos, ¿no? Se contaba con otros nombres, pero los jugadores que tiene Borbolla son muy buenos, uh-huh. Lleva mucho tiempo jugando juntos, y es el trabajo de mucho tiempo, Pepe. Esto no, aquí se ha hecho a base de martillo, esta peña. Tienes razón. Se empezó en Villasevil un año que jugaron en tercera, era de chavales. Luego estuvimos ahí un año, luego fuimos a Noja, jugamos en tercera y fuimos ascendiendo durante todos los años hasta que ganamos también todas, tercera, segunda B, segunda especial y primera. Como teníamos la otra, no podíamos ascender. Jugamos un segundo año en primera, quedamos segundo, nos ganó la Mali, que quedó primero. Y luego ya fue cuando fuimos a Ribamontán, estuvimos allí 3 años. Y ya bueno, pues ahora llevamos ya 2 años en Noja. Como tú bien dices, cambiamos un poco los miembros del equipo. Y bueno, ahí estamos. Una decisión que no es fácil, porque claro, una peña como la tuya, que gana todos los títulos, que pelea por todos, con aquellos jugadores de renombre, se puede decir, mundial, y decidir hacer otra cosa diferente, era un riesgo importante. Sí, la verdad es que sí era un riesgo, pero bueno, nosotros hemos venido con una peña que venía de Ribamontán. El último año en Ribamontán ya habíamos quedado quintos, y bueno, pues fue sí, una decisión de, entre otras, de la Junta Directiva y mía también. De, bueno, como estábamos contentos con el equipo que teníamos en Ribamontán, también estamos contentos con el equipo de Noja, pero bueno, yo creo que más o menos los del equipo de Noja, ellos ya se lo esperaban, que en cualquier momento eso podía ocurrir, y bueno, así me lo manifestaron cuando yo hablé con ellos y les dije lo que pensaba por estas fechas. Antes de San Isidro fue cuando yo se lo comenté a ellos, la decisión que había tomado, y bueno, pues así es como fue. Has vivido, yo creo que las dos partes de los bolos, ¿no? El tener una peña a base de contratar jugadores muy buenos, y la otra parte que has hecho ahora, que es hacer una peña desde abajo, ir formando esa peña y llevarla a lo más alto. Pues la verdad es que sí. Ahora, ¿y con cuál te sientes más a gusto, más conforme, más realizado? Hombre, todo aquello que fue anteriormente, más bien fue de mi tío, que no está con nosotros ya, que no se encuentra, y de mi padre. Fueron las dos personas que, y junto con la junta directiva, ¿no? Fueron más o menos los que forjaron, digamos, que aquello. También eran otros tiempos, no son los mismos tiempos que ahora. Y bueno, sentirme más, yo aquello sí lo viví, pero más o menos los que hacían y se hacían eran ellos. Ahora prácticamente, pues con ayuda de la junta directiva y tal, el que más o menos lo llevo soy yo. Yo me tengo que sentir, si quieres, yo me sentía a gusto con aquello, pero un poco más con esto. Está jugando mi hijo y quieras que no, pues hombre, eso te ha llamado loco, ¿eh? ¿Eh? Loco, lo pongo entre comillas, que te ha llamado loco por decidir hacer esto y meter a tu hijo a jugar, porque ya sabes lo que pasa cuando decides que tu hijo, bueno, que ha demostrado que vale para esto, no lo ha demostrado su padre, sino él, decides, va a jugar mi hijo en la peña, y algunos dirían, ya sabes qué pasa en esto de los bolos, ¿no? No, lo que pasa es que a mí, por ejemplo, sí me lo habían dicho anteriormente, que ya tenía que estar años anteriores jugando en la peña. Y yo cuando aquello no lo creí oportuno. Yo creía oportuno que él estuviese jugando en la peña con su grupo, con sus amigos, con su gente, ¿sabes? No meterle, por ejemplo, donde una gente un poco ya más veterana o tal, igual meterle a los leones. No, yo no quería hacer eso con mi hijo. Mi hijo fue a jugar a Ribamontán, estuvo jugando con unos compañeros. Él me decía, recuerdo el primer año que me dijo, joder, que se quede Cecín, que se lleva bien con Cecín, que el primer año se quede Cecín. Y luego ya empezamos a forjar un equipo ahí, y el último año que estuvimos en Orejo, joder, a ver si traemos a Manolín y tal.
Y un poco ha sido, Jonathan ya estaba con nosotros, y bueno, yo pensé en el Chapas, porque el Chapas también... Que se hace equipo ese. Claro, pero ha sido un poco forjarlo, no alrededor de él, pero sí para que él se sienta a gusto y él pueda jugar los bolos. Porque como tiene también otras aficiones, sí. Sí, por eso mismo. Entonces, bueno, y la verdad es que... Se le dan mejor los bolos, ¿eh? Sí. La verdad es que, bueno, sí me siento orgulloso porque lo que sí hemos hecho es un equipo primero antes que una peña y, bueno, la verdad es que me siento muy, muy a gusto, muy feliz con ellos. Son buenos jugadores de bolos, son grandísimas personas todos, porque, bueno, la gran mayoría lo conocéis. Tanto los que juegan como el quinto hombre que tenemos, que eso es algo fuera de serie, que es de la zona y, bueno, sí, vosotros lo conocéis. Es que, claro, lo acaba de decir Pepe, Jaime, es que jugadores buenos lo son sí, todos. Sí, sí. Pero claro, aparte de ser jugadores buenos, que eso pasa en otros sitios, sí. Aparte de ser jugadores buenos hay que estar compaginados, hay que ser amigos, hay que pelear por los mismos objetivos, hay que conocerse bien, la camaradería, la forma de ser, el actuar fuera y dentro de la bolera. Me habla Pepe, Cecín. Sí. Apaga y vamos. Jonathan, cuidado, como persona. Es que son gente que hace... Marolín, es que eso es fuera de la bolera. Es que eso es fuera de la bolera. Son han conseguido hacer enormes. Una peña de bolos. Es que son enormes. Peña... Y entonces, dentro de la bolera eso se refleja. Pero escucha, hace mucho que no se hablaba de Cecín. Cecín, yo me acuerdo de verle en categorías menores. Era una maravilla verle bailar y verle jugar. Y hacía tiempo que no se hablaba de Cecín. De Cecín se ha vuelto a hablar otra vez hace... Pues yo creo que desde el primer año que estuvo conmigo en Loredo, que tal. Manolín venía de una peña donde no estaba jugando. Vino a Loredo y entre ese año y el año pasado, mírale, cuarto de España. Entre los cuatro primeros de eso. O sea que bueno. Sí, pero eso lo hace alguien que sabe de bolos. No, en este caso, perdonad por la frase, pero tienes el culo pelado. Esto de bueno, de los bolos. Sí, llevo muchos años en esto, pero. Pero, a ver, yo no tiro los bolos fijan ellos. Ya, pero, ya, Pepe, pero el que ficha en el Madrid no juega al fútbol, pero es el que ficha. Entonces, bueno, el que hace la peña, ellos tiran los bolos, exacto, pero que los fichas tú. Sí, 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 la verdad es que para hacer sí. La peña... La verdad es que sí, y a ver, y ellos están encantados y yo estoy muy contento con ellos. A ver, me gustaría que, a ver, no es por decirte que vayas a grabar ni nada, pero... todos los días que van a entrenar pasan por mi casa. Y tomamos no, pero eso lo sabemos. Y tomamos una pero cerveza. Eso era antes también con los grandes. Sí, bueno, y no tanto, antes era un día a la semana. Ahora es todos los días que se va a entrenar. Te dejan sin una perra esto. No, bueno, es igual. Por tomar 4-0. Hoy van a entrenar, porque, bueno, pues por el concurso y lo de parejas que tienen, hoy han quedado que van a ir a entrenar. Pues bueno, luego iremos a tomar una cerveza. Y luego hay partida o tal de flor. Es que o son tal, unos fenómenos. O sea. Sí. Pero es que son así en la vida. Es que no hay que hacerlos. Sí, sí. O sea, en el aspecto personal no hay que hacerlos, es que son así. Eso de ir a tomar la cerveza, de jugar, del cachondeo, de la copa, de no sé qué, no sé qué, lo tienen todos. Sí. Entonces es más fácil que dentro de la bolera se entiendan perfectamente. Además, estos si pierden, estoy seguro, que estos si pierden no pasa nada. Les duele en su interior, no, pero lo disfrutan. Sí, ya lo arreglaremos la semana que viene, ¿sabes? Sí. Yo lo que Pepe, veo es... perdóname Jaime, Pepe, tú notas que, por ejemplo, en esta peña que tienes ahora, segundos, ahí peleando por el título, notas que no hay esa exigencia, ni por tu parte ni de la de ellos, de ganar el título, de ser campeones, no existe, no, o sea, es lo que yo percibo. No, no existe, no. Nosotros el año pasado quedamos terceros y yo dije que este año con quedar entre los 5 o 6 primeros, contando de que, bueno, está Peña Castillo, está Andros, está Alpendo... La Cabala, que tiene buena partida, los Remedios. Entonces, nosotros estar entre ahí los quintos, los sextos, pues para nosotros era un triunfo jugar la Copa Federación. Bueno, se han dado las cosas bien y ahí estamos, pero con los pies en el suelo, eso está muy claro. Yo sigo pensando lo mismo que al principio de temporada, lo tengo claro. Sé que me vas a decir que no es cosa tuya, pero tú que has tenido una peña de campanillas con los mejores. Hay que saber llevar y distribuir esos egos de los jugadores de alto nivel. ¿Entiendes lo que le pasa a Andros?
sin meterte sí. en el juego ni nada, sino sí. tú lo entiendes, sí. lo que le está pasando, sí. ¿qué crees que puede pasar en una peña de tanto nivel para que no se consigan los objetivos? Hombre, lo que puede pasar es que hay mucho gallo en el mismo corral, y claro. Pero tú lo estuviste y ganaste títulos. Sí, yo lo estuve y gané títulos, pero también hubo cosillas que igual se zanjaron y no hubo más problemas y ahora pues igual los está viendo. Pero bueno, en todas las peñas también, cuando yo lo tuve, por eso te digo que algún pequeño problema también pudo haber, pero bueno, se intentó resolver y ya está. Tú, cuando tenías esos jugadores de altísimo nivel, ya les exigías de principio, hay que ganar la liga. Hombre, cuando aquello estaba mi padre un poco más en tal, y mi padre era una persona que perder un punto cuando tenía todos aquellos, estaba igual una hora después de haber pasado el partido, luego se lo olvidaba y luego tal, pero o sea, al principio mi padre sufría mucho también con los bolos, y claro, cuando tienes una peña de renombre que te cuesta dinero, que estás pagando y tal, quieres triunfos, eso está claro. ¿Escuchaste aquí a Carlos García? Sí. ¿Entendiste lo que quería explicar? Sí, pero bueno, igual no se entendió. ¿A ti te pasó alguna vez? Sí. Lo que pasa es que no había raya alta. Claro. Para traer a los jugadores, claro, ¿no? Claro, exactamente. ¿Entendiste la decisión que han tomado? ¿La entiendes como presidente, como hombre de bolos? Hombre, es una decisión muy personal que cada uno puede tomar en su momento. Quizás igual eso se ha dejado a mucho extremo, igual no tenía que haber llegado a ese punto. No sé si me explico. Sí, 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 te entiende perfectamente. Entonces, igual eso había que haberlo abordado antes, no lo sé. Pero cada uno, ellos en su casa pueden hacer lo que crean conveniente, ellos tienen su peña. Yo tuve la mía, tengo ahora otra, y cada uno piensa de una manera. Hacer una peña, resulta muy complicado, muy difícil. A golpe de talonario se pueden conseguir cosas, se pueden conseguir. Y de hecho en cualquier deporte se consiguen a golpe de talonario. Pero eso no te da, el que contrates a los mejores no te otorga ya los títulos sin salir. Y hacer una peña... Siempre lo he escuchado yo en los bolos, que soy el menos ducho en esta materia, pero se ha escuchado a todos. Hacer una peña que esté conjuntada, que se entiendan, que se comprendan, que se ayuden, que se valoren los unos a los otros, eso no se consigue con dinero. No. Se consigue con otras cosas. Con cariño, con comprensión, con hablar, con disfrutar, con tomar un vino, con tomar una cerveza, con jugar a las cartas, porque seguramente que tú sabes los problemas personales que puedan tener tus jugadores. Más de uno, sí, a veces sí, claro que sí. Y seguramente que alguna vez habrá llamado alguien a tu puerta a decir, oye Pepe, tengo este problema, ¿se puede reconducir o ayudar? O seguramente, ¿no? Sí, sí, más de una vez. Por eso te digo, Jaime, que no es tan fácil eso de hacer una peña, decir, no, es que este jugador cobra tanto, pero también necesitan otras cosas, no solamente el dinero, sí, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Lo que pasa es que, claro, ahí depende del proyecto, ¿no? En este caso, ellos también han tenido eso de contratos grandes, con jugadores muy grandes. Es verdad que también los cogió en un momento deportivo donde estaban en lo más alto, como quien dice, y ahora pues se ha centrado por otro lado en hacer una peña que es un poco... Es una peña, si cogemos una peña de segunda B, de muchas de las que hay por ahí, que son cuatro amigos que van a divertirse y tal, pero claro, eso lo pones en cinco jugadores que son muy buenos, pues claro, tenemos una peña como es Hermanos Borbolla, pues luchando por títulos en la división de honor. Y eso lo ha conseguido pues a base de ir juntando, pues por lo que decía, oye, con este me llevo muy bien, vamos a intentar hacer la peña, pues búscame a Cecín o búscame a Manolín, con Jonathan me llevo muy bien. Y ha conseguido hacer eso, ha conseguido hacer un grupo y una peña que a la vista está, que son muy buenos y encima pueden ganar títulos. Porque buenos individualmente. Eso es lo que hizo. Eso no, se han ido haciendo como jugadores, como todos, se han ido mejorando con los años, por supuesto sí. Que sí. Hay al frente alguien que conoce los bolos, que va a las boleras, que se preocupa, que está pendiente y que la trayectoria de Pepe no es de ayer. Entonces se asesora lo que ve, seguramente que pedirá consenso a alguna gente o ayuda. ¿Qué te parece este? ¿Qué te parece el otro? Y al final hace una peña
donde, como decía antes, le llamaron loco, como decimos aquí en Cantabria, un chiflao, que dice, ¿dónde va Pepe ahora con lo bien que tenía una peña con todos los mejores jugadores y ahora va a intentar hacer otro salto de hacer malabarismos para hacer otra peña? Y resulta que le tenemos que dar la razón. Así empezó un poco Peña Castillo, ¿no? Cuando yo me recuerdo que yo jugué contra Peña Castillo jugando en Cobreces en primera, que tenía un equipo y cuando subió a División de Honor, pues consiguió, fue buscando aquí. Es verdad que, claro, ya económicamente tenía que gastar un poco más, pero tampoco se le fue mucho de las manos. Fue buscando jugadores, tuvo suerte de encontrar a Pedro Gutiérrez, a Aiko Núñez, y juntó una peña también que se llevaba muy bien con Jaime Ríos, junto con Víctor, que también estaba saliendo en aquel momento, y consiguieron ganar una liga en División de Honor en 2014. Entonces, y luego es verdad que a partir de ahí pues ha ido creciendo cada año más, al final él el proyecto que tenía en la cabeza lo ha ido sacando, pero empezó también con una base así, ¿no? Como puede ser ahora Hermanos Borbolla. Pepe, a ti que te, ya tienes las vitrinas a tope de trofeos, has ganado todo en los bolos, con individual y con grupo, parejas y con peñas. Ahora, ¿qué te motiva para seguir aquí? Hombre, que el grupo que tengo. Y el grupo que tengo y que juega mi hijo también, claro, por supuesto. Supongamos que tu hijo no jugara los bolos. Entonces igual ya te había sido. Pues igual sí. Igual sí. ¿No tienes otro crío que juega los bolos más joven? No, hombre. Pero bueno, no lo sé, pero posiblemente, pues igual sí. Igual la peña pues ya no existiría o... Claro, es que, bueno, pues son muchos años también y, claro, tienes que tener algo que realmente te motive. A ver, aparte de Mario, pues ahora la motivación que tengo es el resto de jugadores. El resto de jugadores, la verdad te lo digo, que es una satisfacción enorme estar a lo suyo y compartir con ellos. Es que ahora igual no van a entrenar y no sabes qué hacer. Exactamente. Dicen, estos no vienen a entrenar hoy, por lo que sea, por ver fiesta o lo que sea, y los echas en falta. Exactamente. Bueno, el fin de semana, que si irán para Madrid y tal, bueno, pues el fin de semana estás como un poco desangelado, ¿no? Ves ahí los bolos en la televisión y tal, pero bueno, sí, te faltan un poco porque son, está mal decirlo, pero son parte de la familia, o sea, que es así. O sea, son parte de la familia no tal, pero de la familia bolística, sí, o sea, claro. Que son... Como si fuesen prácticamente de la familia, así es que, a ver... Además que podían ser críos tuyos. Pues sí, sí, todos. Claro, todos. Claro, por edad. José no. Que, pero se mantiene en forma, ¿eh? José no, que sí, es mayor. Sí. Pero bueno, mira, la semana pasada han ido a entrenar. Un día unos por no sé qué, el martes y el jueves o tal, pues hemos estado juntos, menos uno o dos días toda la semana. ¿Cómo nos vas a echar en falta entonces? Claro. Además hay cachondeo seguro con esa gente. Sí. Bueno, sí, hay mimbres para ello todos los días, porque siempre hay una partícula flor lobo, siempre hay un poco de pique y tal, o sea que sí hay... Ya está Cecín para esas cosas, Cecín le encanta eso, enseguida pide una baraja. ¿Y Manolín? Claro. No, pero ahora el que ha cogido una afición y pone el tapete encima de la mesa mientras están tomando una cerveza tal, es Mario. Se lo han pegado. Claro, él no jugaba antes, estaban todos más jugando y ahora el primero que saca el tapete es él para jugar. Pero también él corre rallies y van a verle. También. Que no le gustaban los rallies y por ahí los ves, ¿eh? Así que, bueno, esa es la piña de la que hablamos. Sí, esa es la piña de la que hablamos. ¿No vas a ir a Madrid entonces? No. No, bueno, yo con mi padre ahora, bueno, por aquí, eso sí, para con él, pero bueno, para los fines de semana y tal, y bueno, tengo que estar, le llevo a las boleras, va conmigo a las boleras, pero bueno, ya Madrid ya es un palabra. Es un viaje largo. Bueno. Hermanos Borbolla ha ganado dos títulos la temporada pasada, Supercopa, que se la ganaba a Peña Castillo, y la Copa Torneo Presidenta, que se la ganaba a Camargo, o sea, que ganó a los dos gallos. A los dos gallos. Y yo no sé si disfruto ya... más, sobre todo con esa la Supercopa, me imagino que sí, pero sobre todo sobre la Copa Torneo Presidente, yo creo que la disfrutó y mucho, porque, bueno, ha ganado muchos títulos, sí, pero se gana de otra manera, ¿no? Con esos jugadores yo creo que lo disfrutas incluso más, ¿no? Es completamente diferente. Mira que me llamaron loco y fíjate que estuvimos dilucidando el último chico y me llamaron loco y es que no sé, y hasta le dijo, es que no... Y después de ganar el título tal, es que no se le ocurre a nadie poner al medio. Bueno, vale, pues pusimos al medio y ganamos. Sí, hubo que embocar y hubo que virar una de cuatro con la última, pero
¿El título dónde está? Sí, sí. En hoja, ¿no? Hay que correr los riesgos. Entonces está bien puesto. Estaría mal puesto si llegas a haber perdido. Exactamente. Es que los riesgos hay que correrlos. Que no se, dicen, decimos por aquí que no se arriesga, no cruza el río, ¿no? No, pero es pues que... Pues tú arriesgaste. Claro, pero es que en la Supercopa tampoco me hicieron caso. Porque un poco antes les dije que había que ir un poco más atrás. Y claro, en ese chico fueron adelante, me hicieron caso y perdieron. Y luego en el último chico fueron hacia atrás y ganamos. A veces, igual desde fuera se ve un poco mejor. Yo no digo que yo siempre tenga razón, ¿eh? Que siempre sí. Yo hablo con ellos y tal, y es un tal. Pero bueno, hay veces que tienes una corazonada y desde fuera lo ves de diferente manera. Yo el último chico, por ejemplo, el día de Camargo, digo, bueno, Camargo tiene más juega mejor a la mano, vamos a poner a pulgar, pero Gaby había embocado de 20, no sé si el chico anterior en el otro, a la mano, y ellos querían poner moque de 20. Yo, vale, te ponen moque de 20, y luego, ¿qué haces tú? Tiras con todas las bolas a, y embocas con la última, ¿y de qué te sirve? No te sirve de nada. De esta manera hizo Camargo una buena jugada, 46 creo, por ahí. Bueno, que vosotros a bolos los podéis hacer también, porque eran 15 metros o por ahí, me parece, sí, 15 metros que hay, los podéis hacer perfectamente. Bueno, se cayó la bola de Mario y coincidió que mocamos, joder, pues de puta madre, ¿no? Pero si tiran delante ellos, te mocan de 20 y luego vete detrás y que tienes que tirar desde la primera bola en boca. Sí. Cuando si te mandan a 45 o 46, no tienes que tirar desde la primera bola en boca. Cuando se sabe de bolos se habla de esta manera. Sí. Claro, se habla de esta manera, se recuerdan perfectamente los campeonatos, las partidas, se acuerdan de todo. Yo no me acuerdo ni lo que comí ayer, cómo me acuerdo de bolos. Tiene suerte, pero que le hacen caso, ¿eh? Algunas veces, que a mí... Algunas. tú bien lo dices, algunas. Que a mí me ha pasado a mí este fin de semana que las mandaba yo a hacer una cosa y vamos, como las vacas al tren, igual. Y mira, le salió bien a ellas y no las pude echar la boca. Te taparon la boca, ¿no? Sí, la verdad es que sí, pero bueno. ¿Qué esperas de esta temporada, habiéndolo visto? Primera vuelta, ahí estamos. Bueno, nosotros hasta ahora, tanto en Ribamontán como el año pasado en Loja, hemos jugado muy bien la segunda vuelta, mucho mejor que la primera. Esperemos, yo espero que salga así, porque yo tengo un mes de junio muy duro, muy duro. El día 29, Supercopa. El día 1, Peña Castillo. El siguiente partido, Los Remedios. El siguiente, no, miento. Después de Peña Castillo, El Pendo. Los Remedios. Andros. Rasilla. San Pedro y La Bolística. Eso en el mes de junio, ¿eh? Si lo ganas todo, eres campeón. Ya, y si entras en un bache y bajas un poco para abajo, ya me contarás. O sea, bueno, que tenemos un mes de junio duro. Es duro, pero bonito de jugar. Sí, la verdad es que sí. Y los que vayan a jugar contra vosotros tendrán que ir con las orejas así, tienen que ir. No, pensarán lo mismo. Si el otro día hablando con los jugadores me decían que prefieren un poco de tensión, porque... Bueno, antes cuando estaba entrando por la puerta me decía Jaime, joder, mira que eres tenizo, que dijiste el otro día que estos partidos tal y Ribamontán te conjunto. Claro, es que estás jugando con el emboque tres chicos ahí, o los que sean, o donde le veas. Y ayer con Pontejos lo mismo. Entonces no es lo mismo que jugar un partido contra cualquier otra peña que te ponga el emboque de 20, pero bueno, ya juegas a los bolos, pero cuando tienes el emboque allí... Ya, hay que jugársela ahí, porque si tienen suerte... Te la lían. Exactamente. Y luego un chico que de tiro corto te puedan hacer jugada y tú no llegues, pues te pueden limpiar un punto o incluso los dos. Pepe, los años de experiencia que tienes en esto de los bolos, en esta división, en esta P-Bol, hemos mejorado en calidad porque hay una pelea ahí importantísima, ¿eh? Yo creo que antes no había dos equipos que peleaban siempre dos equipos, y yo creo que ahora hay más equipos que quitan puntos a los de arriba. Hay muchos más equipos. Se ha mejorado. Dicen que no hay juventud. Yo creo que hay jóvenes jugando por ahí en todas las peñas. De hecho, en la música tienes tres.
Peña Castillo tiene jugadores. Peña Castillo jóvenes. Tiene jóvenes. La bolística que hemos dicho. La Cabada tiene también gente joven. Tiene un jugador que es Miguel Pérez, que vamos, que es un. Miguel Hernando. Miguel Hernando, sí. Miguel Hernando Pérez. Que yo lo he visto el otro día ayer jugar y la verdad es que está jugando fenomenalmente. Mira, yo le fui a fichar también. Sí, pero no estuvo. No vino porque, bueno, cuando aquello el abuelo tenía la peña de primera allí y decidió quedarse allí donde no, tal. Pero no lo llevaste por pelos. Luis Ballines también estuvo a punto de ir a Noja, que es otro de los jóvenes. Bueno, ya ha tocado. Ya veía lo que había. No, y estuvo por aquí, por Cabezón, también mirando jugadores, ¿eh? Bueno, de aquí de... Siguió a Rubén, estuviste siguiendo bastante de cerca. ¿Qué puede pasar para que un crío que apuntaba tan alto ahora esté en un... Bueno, está en un impasse, espero que vuelva a recuperar... Pasa que, bueno, Rubén se fue a Madrid con el tema de la carrera y tal, y quieras que no, los estudios para un chaval como Rubén, que Rubén es un tío... Que con los estudios, está muy metido por los estudios, quieras que no, para él su prioridad son los estudios y quizás igual cuando acabe sus estudios pueda volver otra vez a ser lo que era, porque era muy buen jugador, yo creo. Bueno, pues, ¿qué te parece, Jaime? Vamos a la división de honor, a la Pebol. Ahí. Oye, lo de Pebol, que ahora se os va el presidente. Ya, una pena. Pues si lo tuve aquí sentado, donde tú estás ahora... Y le vi con mucha ilusión. Pues sí. Con muchos proyectos y con ganas de hacer más cosas. No sé, la verdad es que no he hablado con él porque en la asamblea que lo comunicó él no, de la Pebol no pude estar. Y no he tenido la oportunidad todavía de mantener una conversación con él, pero la verdad es que ha sido un grandísimo presidente para la Pebol. Eso me parecía a mí, además, con muchas ganas. Se le veía aquel día, sí. Porque cuando yo lo vi en el periódico, me sorprendió. Digo, aquí he tenido que pasar algo raro. Habló con Jaime y le dijo que no, que ya lo tenía pensado y tal. Pero cuando estuvo sentado donde tú estás ahora, yo le vi con mucha ilusión de hacer cosas, de mejorar cosas, de buscar más beneficios para la Pebol. Le veía, no sé, no, la verdad es que él ha hecho muchas cosas, no solo por la Pebol, porque sí le ha conseguido patrocinios para la Pebol. Pero ha hecho concursos para todas las categorías menores. La Liga, la Copa Pebol de Chicas. La Copa Pebol femenina. O sea, él se ha movido y, a ver, Fernando es un tío muy capacitado, que le gustan muchísimo los bolos y la verdad que, bueno, no sé qué le habrá pasado para dar este paso, pero la Pebol nos deja un vacío, la verdad que muy grande. Tú no eres de los que no se muerde la lengua. ¿Hay que cambiar de presidente de la Federación Cántabra? Sí, yo creo que sí. ¿Se agotó lo que...? Se agotó con ciertas cosas que yo creo que el mundo de los bolos no está de acuerdo. ¿Teníais, cuando salió presidente, teníais la esperanza de que podía hacer las cosas mejor? Pues la verdad es que sí. Pero yo me di cuenta enseguida de que no. Yo me di cuenta enseguida de que no. Ahora tenéis una papeleta, buscar al presidente de la Pebol, que no es una tarea fácil, y habrá que... están ya las elecciones de la Federación Cántabra también. Uh-huh. Dos papeletas complicadas. Hay que buscar dos personas, o una, porque una misma persona no puede hacer las dos cosas, pero hay que buscar dos personas que estén muy cualificadas y que aporten algo. Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí. Yo creo que volviendo al tema de presidente, los que te han puesto ahí, o la gente que te ha tal, yo creo que más o menos había que haber seguido un camino, ¿no? No todo lo contrario. Sí, digo, oye, sí, quien te aupó, por lo menos te aupó con unas garantías de que se iban a hacer unas cosas... lógicas, ¿no? Y exactamente. Y si les das la espalda, pues lo normal es que te dejen de apoyar. Eso está clarísimo. ¿Tú ves algo, por ejemplo, Pepe, tú verías una presidenta de la Federación Cántabra? ¿Presidenta? Si está cualificada, ¿por qué no? Sin ningún problema. Hoy en día ya ves también jugadoras de bolos, ¿no? Porque cada día yo creo que hay más y tal.
Y si una persona que, ¿por qué no va a ser presidenta? También hay presidenta de la comunidad, tenemos presidenta de la comunidad de Cantabria, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué no va a ser una mujer presidenta de la Federación Española de Bolos? Si está cualificada y tiene ganas y tal, sin ningún problema. ¿Hay candidatas? ¿Hay candidatos a la presidencia, a la federación? Tú que conoces los entresijos y igual sabes algo, que yo no sé y Jaime tampoco. No, no lo sé. ¿Pinta se podrá presentar? Bueno, Paulino sí, porque no se puede presentar. Ya, bueno, se presentó la otra vez y creo que sí. Paulino puede ser un buen presidente. Pero yo creo que es más importante, ya no el nombre que se vaya a presentar de presidente, el equipo, sino del equipo que vaya a presentar. Creo que es más importante ahora mismo, después de lo que hemos vivido estos últimos 4 años, es más importante la gente con la que se vaya a unar, sí, y decir, bueno, pues tengo un equipo que podemos hacer esto y podemos llegar a hacer ciertas cosas, que el decir, vamos a poner a este porque parece bueno. Una asamblea. Sí. Una asamblea y luego una junta directiva acorde con los miembros y con lo que con todo ello conlleva, pues claro, porque me acuerdo de cuando estaba Fernando Díez y eso, tenía una junta directiva bien grande y había una serie de señores que cada uno hacía su trabajo, entonces, pues bueno. Pero curraba mucho, aquellos. Sí, claro. Y cometerían errores, claro que sí, pero no, tuvieron muchos aciertos. Como todo el mundo. Claro, pero tuvieron muchísimos aciertos. Como todo el mundo. Y no se les puede negar el currar. No. Y los bolos. Aguantar tantos años ahí. El currar, y curraron años, bien. Los años que estuvieron, y la verdad es que, a ver, daba gusto en todo, y los bolos, y, a ver, había una cosa muy clara. No se harían tan mal las cosas cuando en las asambleas no había muchas veces, no había casi votos en contra ni tal. Eso es más o menos, yo creo, porque se hacían bien las cosas, ¿no? Sí. Porque si no puedes tener a gente en contra o tal, pero bueno, cuando se hacen bien las cosas, pues la gente vota a favor. Exactamente. Es verdad que yo creo que después de todos esos años de una junta directiva tan grande y con tanto trabajo, es verdad, yo creo que nos ha costado mucho hacer esa transición, a buscar otro nuevo equipo, a adaptarte también a los nuevos tiempos. Eso ha sido muy complicado y creo que nos va a costar, y que con el tiempo la gente joven, pues oye, cogiendo uno de aquí, otro de allí, yo creo que vamos a conseguir hacer eso en una federación e intentar sobre todo remar todos para el mismo sitio, porque yo creo que gente válida la hay. Me da igual que piense de una manera o de otra, pero gente la hay, y si eres capaz de aprovecharlos y hacerlo... Lo que pasa, Jaime, es que ahora hay menos compromiso, pero no solamente en los bolos, en todos los deportes. Entonces, puedes encontrar una persona muy válida, pero a la hora de rodearle de cierta gente, la gente ya no quieren muchos líos, y menos sin cobrar. Sí, eso es bien. Cuando tienes que poner todo de tu parte, o mucho de tu parte, para que algo funcione, tienen que ser gente que tenga la cabeza muy bien amueblada y que diga, no, mira, yo vengo aquí y voy a dedicar mi tiempo libre a la Federación Cantabria. Y eso es muy complicado. Eso es muy complicado, porque hay que compaginar con familias, hay que compaginar con todo. Y con tus hobbies, etcétera, etcétera. Eso del compromiso ya está fallando. Y claro, aquella junta directiva sí tenía ese compromiso. Y ahora es más complicado. Porque te pueden llamar a ti, pero llaman a otro. No, es que yo puedo ir un día y si ese día tengo otra cosa, pues no voy. Bueno, yo creo que se puede conseguir, por lo que digo, por esa transición que ha ido pasando, la gente mayor ya va dejando, y después, va entrando más gente joven. Y después, Jaime, otra cosa, cuando estás en una federación, hay que es lo que yo pienso de cualquier deporte, hay que debatir, perfecto. Pero después hay que ir todos, después de debatir hay que ir todos para adelante. Sí, sí, sí. Sí, se debate, que lo debatan internamente. Vamos a debatir este punto. Le debaten. Y a partir de ahí se toma una decisión. Adelante todos a una como Fuente Ovejuna. Lo que no puede ser uno para aquí, el otro para allá, el otro para el otro lado. No, es que te aconsejamos esto. Pues basta que tú me aconsejes esto para que yo haga todo lo contrario. Es que eso no es normal. Pero bueno, eso lo que pasa es que dentro de la federación tiene que haber reuniones entre la junta directiva, claro, sí. Tiene que haber reuniones todas las semanas, tiene que haber... Hombre, no te digo que desde marzo que empieza tal, ¿no? Pero bueno, cuando la competición está en su auge o tal, pues tiene que haber reuniones. ¿Sabes lo que yo percibo a veces? Percibo a veces desde fuera, que vosotros estáis muy metidos, ¿no? Percibo a veces desde fuera, dices... Bueno, como este no me da mucho la razón, voy a meter a este otro que no se lleva muy bien, a ver si le jodemos.
Lo digo así entre comillas, pero percibo esas cosas. Percibo, vamos a ver, como ahora estos no me apoyan o no están a lo que yo pienso, vamos a buscar gente contraria a estos. Para, no sé si acierto en lo que estoy diciendo, pero es lo que yo lo sí. que yo percibo. Pero está claro que toda la vida ha habido dos bandos, o sea, más o menos siempre ha habido dos bandos. Pero hombre, pero bueno, pero final, rodéate de los que valen, ha de este bando y de donde, este. Donde se ha llevado mejor y pero otros rodéate, donde ha habido rodéate mal. De gente válida de este lado y de este, que ya sí. hay dos bandos, o tres o cinco, los que sean. Pero rodéate de la gente que vale y la que te va a aconsejar bien y la que va a pelear por los bolos, que en definitiva aquí es todo el mismo barco. Sí, sí, eso es ahora, no me llevo con esta zona, pues voy a buscar de esta para intentar perjudicarles lo más posible. Eso no está bien, eso no es así. Eso no es ponerse al frente de una federación. Eso es acabar como el Rosario de la Aurora, como ya acabamos una vez. Sí. Y que todavía ese enconamiento todavía sigue. Sí, sí. Parte de ello. Por eso sí, digo que a medida entonces, que vas... Joder, que han pasado unos cuantos años ya. Sí, sí. Y todavía años. se siguen cobrando... Muchos años, eso sí. Pero es que hay gente que todavía quiere cobrar de aquello. Dice, vamos a ver, aquí en tal y te voy a fastidiar yo a ti, porque aquella vez no votaste lo que yo quería. Joder, es que ya han pasado muchos años ya, echándose en cara campeonatos, no sé qué, uf, yo alucino. Pero bueno, hablemos de la PEBOL, de la División de Honor, que se nos echa el tiempo encima. Y hemos traído a Pepe para que nos hable de esta categoría reina de los bolos. Pues una PEBOL que tenía jornada doble este fin de semana. Peña Castillo ha sido el único equipo que ha conseguido ganar los dos partidos el fin de semana. Ha habido mucho reparto de puntos, es verdad. Hay tres equipos que no han conseguido puntuar, que son Casa San Pedro, Pontejos y Los Remedios, que ninguno de los tres ha conseguido puntuar en ninguno de los dos partidos. Casa San Pedro, que está en caída libre, lleva 24 chicos seguidos sin perdidos. Ha perdido, creo que son 5, ahí están los resultados de la jornada número 12. Y como digo, es que está en caída libre Casa San Pedro, que lleva perdiendo 5 partidos seguidos 0-4, el anterior lo había perdido 1-4, y destacábamos mucho, sobre todo el arranque de Casa San Pedro al principio de liga, pero claro, es que ahora te metes en un problema. Ahora ya no pueden echar la culpa a Javier. No, ahora ya no. Ahora ya no, pero es ahora verdad Javier que, nos da, ¿no? Que es, la verdad es que habían empezado jugando muy bien a los bolos y ahora pues les está costando y ni siquiera hacer un chico, es que es muy difícil, ¿no? Hermanos Borbolla, que ha sacado 3 puntos este fin de semana. Es verdad que cedía un punto ante Ribamontán al Mar, pero el segundo partido que lo sacaba muy bien, 0-4 ante Pontejos. Bueno, sigue en esa segunda plaza, a un punto nada más de Peña Castillo, que es verdad que venía de perder Peña Castillo con Comillas, que parecía que volvía todo a abrirse. Y bueno, pues este fin de semana cedía un punto, ganaba 3, Andros. Pero cedía un punto ante J. Cuesta, que ha sacado 2 empates. Es que, claro, lo que le está sucediendo a Andros, es que es verdad que hay momentos que está jugando muy bien, pero que de repente, con el que menos te lo esperas, se deja un punto, ¿no? Camargo, que venía de 4 empates consecutivos, conseguía la victoria en el segundo partido de la jornada doble ante el Sobarzo 4-1. Sobarzo que ya comenzaba con muchos problemas con esa baja de Mario Ríos y ahora se le sumaban más, también un poco con baja de David Andarías, que creo que no pudo jugar este fin de semana. Óscar Cianca, que creo que se va a quedar varios partidos sin poder jugar, o sea que dentro de una peña, aunque la cosa vaya un poco bien, siempre hay problemas, hay que solucionarlo, y eso es lo que le está sucediendo un poco a la peña de Sobarzo. Y bueno, luego Torrelavega, que es verdad que ha sacado 2 puntos este fin de semana, pero que sigue ahí, sigue luchando, ha empezado muy bien la liga y yo creo que a estas alturas, yo creo que Torrelavega sí que puede aguantar, ¿no? Hasta el final. Sí, yo creo que sí, hombre. Sí, a ver, Torrelavega tiene una gran partida, tiene mucha juventud y tiene una gran partida. Que lo que estar ahí no se lo ha arreglado nadie, eso está claro, o sea, y están jugando bien. Bueno, de este fin de semana ya habían jugado un partido. La semana anterior que hicieron jornada doble, bueno, perdieron con Andros, pero bueno, eso está más o menos, puede estar sí, dentro de un orden, claro. El que, fíjate, lleva 2 fines de semana muy buenos es Comillas, que fíjate, después de haber perdido en Ribamontán jugando muy mal, que lo hablamos aquí, ganó a Peña Castillo, lo ha venido muy bien, ha sacado 3 puntos este fin de semana y sale un poco de ese hoyo donde se había metido, ¿no?
No sé si ha puesto la clasificación Jonathan. Sí, sí, pero repetimos. Peña Castillo, que está líder con esos 21 puntos. Como decíamos, Hermanos Borbolla está con 20, Torrelavega con 19 y Camargo, que después de esos empates, que ha perdido muchos puntos, se queda con 17, ya se queda a 4 puntos. Andros está a 6 ahora mismo de la cabeza con 15. Muy buena primera vuelta, yo creo, que de Hermanos Borbolla, que lo decíamos también, Marcelo, al principio de liga, que era uno de esos equipos que había que tener en cuenta después de la temporada que había hecho también la temporada pasada, y lo está demostrando. Hermanos Borbolla está ahí en la segunda plaza, como dice Pepe, pues tienen un arranque de primera, de segunda vuelta que puede salir para cualquier lado, pero bueno, si eres, por lo menos si logras no perder en Peña Castillo, porque además al final tienes que jugar contra todos. Sí, sí. Lo que pasa es que te vienen todos seguidos, vale, pero si van saliendo los resultados, igual lo llevan por delante. Nosotros, cuando salí prácticamente de Meruelo, cuando se hace el sorteo de la liga, se dice, joder, digo, no, es que tuve un comienzo de liga que no veas. ¿Quién te iba a decir a ti? Yo no esperaba ni por lo más remoto estar en la situación que estamos ahora después del comienzo de liga, porque nosotros, por ejemplo, la segunda vuelta la podemos jugar bien, pero los últimos años no entrábamos bien en la liga. No entrábamos bien en la liga, y por eso, pues claro, tienes a Peña Castillo, el Pendo, entre los cuatro primeros, los Remedios y Andros, es que entre los cuatro primeros partidos tienes pues a tres que pueden quedar entre los tres primeros. Pero mira, se solucionaron perfectamente, y eso, ¿quién dice que no puede ocurrir en la segunda vuelta? Y sí, eso les da alas, ¿eh? Sí. Buenos resultados al principio de la segunda vuelta les puede dar las alas suficientes para afrontar lo que resta de temporada. Yo le entiendo la situación, porque es una situación muy parecida a la que nos pasa a nosotros en Unquera, ¿no? La Peña Atlético de Eva tenía un comienzo Camargo, Peña Castillo, Torrelavega, que son las tres peñas más fuertes, ¿no?, de la liga. Y claro, los jugadores me lo decían, claro, es que mira qué comienzo, casi no nos da tiempo a entrar ahí medio. Y bueno, pues al final han conseguido estar ahí, ¿no? Pero lo normal es que pierda los tres partidos. Claro, eso es lo que tiene, ¿no? Y si empiezas bien, pero bueno, ahora lo tienes otra vez en la segunda vuelta. Pero yo creo que Hermanos Borbolla ya va a seguir peleando. Si consigue ganar la Supercopa el día 29, yo creo que eso le va a dar alas también para afrontar ese inicio de segunda vuelta. Y lo decíamos al principio, yo creo que va a estar ahí, va a estar luchando. Tienen una ventaja muy importante, que no tienen presión. Que el jefe de las perras no les va a meter presión. Sí, bueno, este es uno más. Es el primer equipo, y yo creo que el único que ha anunciado la renovación de todos los jugadores. Claro, eso da tranquilidad, joder, eso da tranquilidad. Él es uno más allí, y como él dice, está su hijo y sus amigos, y claro, eso les da la tranquilidad de salir a la bolera a afrontar un partido con las mejores garantías. Es lo que hay. Y me costó muy poco, ¿eh? Un día o dos me costó muy poco, porque la verdad es que rápido dijeron que sí, pero bueno, cuando empezó un poco el revuelo, digo, pues acaso a tocar, por si acaso, que viene como lobos, ¿eh? Claro, es que hay jugadores allí que, pues, que son muy apetecibles. Incluso Manolín Domínguez, ¿no?, que la temporada pasada ha estado ahí en el candelero, en el foco, ¿no? Y, a ver si claro, este año repite aquí, que le toca otra vez la semana bolística aquí en la zona. Bueno, pues eso en cuanto a la división de honor. Vamos a mirar un poco también la primera categoría. ¿Esto de la primera qué te parece, esta reestructuración, Pepe? ¿Qué te parece? No me gusta. ¿No te gusta? No, ¿pero no, a quién le gusta, entonces? No me gusta. ¿Pero que todos los que han pasado por aquí no le gusta a nadie? Yo he jugado 2 años con el equipo en primera categoría, y creo muy emocionante, muy bien. Había un nivel bueno en primera. Y después de jugar, incluso más tarde, hace un año o dos o tal, estaba más interesante la primera que la división de honor. Sí, sí. Pero si siempre ha sido la más competitiva, o sea, siempre se ha destacado aquí, en todos los años que llevamos de programa, siempre se ha dicho, la primera es la más competitiva de todos, eso donde hay más equipos peleando. Y luego hay otra cosa, a la gente joven que ha jugado en primera se la nota cuando va a división de honor. ¿Has tenido la experiencia? No, y los 19 metros. Sí. O sea, no es lo mismo que vayas, que des el salto de primera a división de honor de 18 a 20 metros, a que estés un año o dos jugando en primera de 19, vas a jugar en división de honor y los 20 ya no es el coco que es si vas desde 18 metros, eso está claro. Y además vosotros sois unos cabrones, perdón, y enseguida os vais para allá atrás, entonces los volvéis locos a estos que van de 18, llegan a división de honor, ala, a 20 metros les ponen, ala. Pues hay uno por ahí que es amigo nuestro y habrá que explicárselo.
A ver, es habrá que explicárselo a Urbano Sánchez, habrá que explicárselo, ¿eh? Habrá que explicarle, él dice, en todas las categorías se suben dos tiros, e incluso en algunas tres, y no pasa nada, pero que es que no es lo mismo, ¿eh? No. No tiene nada que ver las categorías menores. Ni parecido, claro. Con las, estas ya los adultos, ¿eh? No tiene nada que ver, ¿eh? Bueno. Pero bueno. Claro. Cada uno defiende lo suyo. No, no, sí, sí, yo estoy de acuerdo. Yo respeto. Pero todos los que han venido aquí, Pepe, no, ninguno ha dicho. Que no he escuchado, porque escucho, habitualmente escucho el programa y lo he oído. Y creo que todos dicen lo mismo. Y es que entonces, es ¿quién aprobó eso? Pues no sé, tendrás que mirar a ver, sondear por ahí invitar un día. Ahí te van las asambleas también. Invitar un día, sí. Invitar un día al que lo propuso. Al que lo propuso, claro. Joder, pues bueno, yo me imagino, a ver, ellos lo han dicho muchas veces. Ellos pensaban que podía salir bien. Yo creo que, si les preguntamos ahora, yo creo que se tienen que estar dando cuenta de alguna manera, porque si todo el mundo está de acuerdo en la misma cosa, aunque luego dirá, no, es que solo hablan en un sitio. No, es que yo creo que a todo el mundo que le preguntas no le gusta esta primera, porque se está viendo que hay mucha carencia y hay mucha diferencia entre unos equipos y otros de los que están en primera. Es verdad que con el tiempo seguramente igual se pueda mejorar un poco, pero claro, es que yo creo que hay demasiada diferencia. Lo hablábamos un día aquí, se puede dar el caso que el tercero del grupo 3 de segunda categoría, que puede ser el que sea, se pueda enfrentar a un equipo que baja de división de honor. Claro, es que eso es muy chocante, porque tú ves los partidos, con respeto, ¿eh?, de segunda a muchos equipos y dices, pues es que este equipo el año que viene puede subir y se puede enfrentar a un equipo como cualquiera de los que pueda bajar. Y por mucho que quiera reforzarse, es imposible que vaya a estar al nivel de ellos, incluso diría que de los propios equipos de primera fuertes que hay ahora mismo. Es muy difícil eso. ¿Y cómo hacen los grupos? Esa es otra, ¿no? Ah, no, claro, porque claro, dos grupos, ¿no? Y puede venir el que haya quedado, por ejemplo, el tercero en el otro grupo, ¿vale? Que hubiese quedado el primero en el otro por sí, sí, puntuación o por lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces haber dicho, joder, pues si yo estoy jugando en un solo grupo, yo estaría en el que viene en división de honor, porque claro, me ha tocado en este grupo, y por qué me ha tocado a mí en este grupo y por qué no puedo jugar en el otro, o lo que sea. Claro. Sí, sí. Es muy difícil, ¿eh? Porque además... No, además es que la primera es tiene que ser muy parecida a la división de honor. Y además es que... Tiene que ser idéntica para que al final no se note tanto lo que dice Pepe, el salto. Sí, se ha visto. Si no se parece en nada... Pues... Los últimos años la primera había estado muy emocionante. Muy emocionante. He visto partidos de primera que la verdad es que con buena calidad, con muy buen nivel, y daba gusto ver un partido de primera. Hasta hace cuatro días, o sea, hace dos años teníamos una primera donde estaba Subarzo, Comillas, La Resilla. Pues había cuatro equipos que estaban para subir a División de Honor. Y los cuatro equipos que han seguido con el mismo equipo de primera en División de Honor. Sí, sí, y sí, se han mantenido y todo, o sea que... Oye, sí, ha sido un cambio demasiado radical. Es que estar esos equipos, por ejemplo, La Resilla y tal, que mira dónde están ahora. Uh-huh. Que los cuatro equipos, por ejemplo, que has nombrado, no está ninguno en descenso en División de Honor. Eso es. Con la misma gente que tenía en primera. Efectivamente, sí, sí. O sea que... Y además eso no solo ha perjudicado a la primera, sino que yo creo que también ha perjudicado a la segunda. Porque hay muchos equipos que... Es que hay mucha diferencia. Es que ves los grupos también de segunda y hay muchísima diferencia. Y que claro, están todos metidos ahí a batiburrillo y hay equipos muy fuertes en segunda que son casi equipos de primera, porque lo hemos hablado aquí, el equipo de Calderón es el mismo equipo de primera, aquí cuando estuvo José Ignacio, que estuvo el año pasado a punto de salvarse, ¿no? El equipo de la Carmencita ha hecho un equipo que es prácticamente de primera, que muchos de los que estaban en la Peña de Ranedo. Entonces, bueno, a ver si se puede solucionar con el tiempo y con una nueva junta directiva y se puede arreglar. Vale. Bueno, hablábamos de la primera categoría, donde los dos equipos que están ahora mismo un poco más fuertes, que son Casar de Priedo, que ganaba su partido 4-2 a Cacerón, y Pámanes, que ganaba 1-4 también en un partido muy importante, porque era ante la Junta Vecinal de Oruña, que yo creo que eran dos de los equipos que le pueden luchar a Casar de Priedo el título de liga, porque solo suben uno, o sea que aquí solo vale el primer puesto, y ahí ven ustedes la clasificación. La Ermita Cantabria, Casar de Priedo, tiene 16 puntos, 14 tiene Pámanes, Diabo de Pílago se queda con 11 y Oruña que cae
a la quinta plaza junto a Laredo con 10 puntos. Dos puntos de diferencia en la primera vuelta y Casas de Periodo y Pámanes que se van a enfrentar en la segunda jornada de la segunda vuelta. Por eso te decía, que se enfrentan al principio de la segunda vuelta, sí. Se enfrentan enseguida también, o sea que ahí se va a ver un poco ya también, pues es son que, dos puntos. Claro, pero bueno. Se puede dar el caso que, imaginemos que, espero que no, pero la Ermita Cantabria gana a Pámanes, se puede ir a cuatro puntos de diferencia, sí. Y les quedan por delante seis partidos. Es que ya sería muy difícil en seis partidos recuperarle cuatro o cinco puntos a Casas del Periedo. Más la verás. Sí, quedaría Pámanes en segundo, claro. Eso es. Pues eso en cuanto al grupo 1, sí que es verdad que en el grupo 2 está un poco más igualado. Mira, este fin de semana no ha habido ningún empate, ha habido un partido suspendido, el de San José, victoria de Mali, que parece que va sacando un poco la cabeza, que no había empezado bien, pero sí que lo está llevando mejor ahora. Victoria también de Gájano y victoria de Darío Gutiérrez y Borsal Textil, que consigue una victoria muy importante también, que le hace salir un poco del hoyo. Marcos Maza, que no podía jugar ante San José, y esto deja a un Darío Gutiérrez, que es líder con esos 13 puntos, a dos puntos de Marcos Maza. Es verdad que tiene un equipo, un partido menos, y Gájano, pues que se une también con esos 11 puntos, y la Mali igual, que ya está muy cerca de la cabeza, pero lo decíamos la semana pasada, que había que tener muy en cuenta a Darío Gutiérrez, y lo está demostrando, ahí se ve en la clasificación. A veces, pues le pasa un poco como a Noja, haces un equipo que se lleva muy bien, que son varios chavales, que se divierten, y ahí está, la calidad ahí está. Yo creo que nadie contábamos con Darío Gutiérrez al inicio de liga, pero está demostrando que puede llegar hasta el final para disputar la liga a cualquiera de los que tiene al lado. Vamos a la liga femenina. Pues la liga femenina también, que este fin de semana llegaba al final de la primera vuelta y teníamos un partido, el que veíamos a través de las cámaras de Onda Occidental, donde se jugaban el liderato, que era ese partido entre Torrelavega, SIEC y Camargo. Con empate, yo creo que justo, Marcelo, en ese partido, porque, bueno, es verdad que tenían alternativas, se adelantaba 0-2 en el marcador Camargo, pero reaccionaban muy bien, sobre todo Alicia, es importantísima, Alicia Sáez, la jugadora ya veterana de Ibio, era muy importante de cara a intentar por lo menos arañar un punto, y lo demostró, embocando dos veces cuando tenía que embocar, sobre todo apoyando a las que son... Tienen menos experiencia. Manoveles, ¿no? Eso es, tiene menos Ahora, yo te digo una cosa, yo creo que a Felicia, en el momento que se han ido las crack, su hermana Iris y tal, ha crecido como jugadora. Bueno, la responsabilidad de liderar... Yo creo que crecer, es verdad que la vemos más, o claro, han tomado un poco más el mando, pero yo creo que en esa peña, donde han conseguido muchos títulos en Torrelavega, Alicia era muy importante, porque yo creo que era la que unía a todas las demás, también Alicia, ¿no? Y es que era muy importante que Alicia jugara bien en esa peña, era muy importante y lo demostraba, por eso consiguieron los títulos que consiguieron, ¿no? Vamos a escucharlas, ya que hablamos ahora de Alicia, vamos a escuchar a Alicia y a Cristina Cavillelles. Bueno, pues Alicia Sáez, vaya punto, que habéis salvado a última hora después de 0-2 en el marcador. Es verdad que empezabais, no solo Torrelavega, los dos equipos un poco atenazados, también sabedores de que hoy estaba un poco el primer puesto en juego. La verdad es que habéis jugado muy bien después del 0-2, os habéis perdonado y yo creo que al final el resultado es justo. A ver, yo creo que sí, que hemos empezado, a ver, bien es cierto que Camargo es un equipo muy superior. Pero bueno, pues con el 0-2, pues yo creo que ha sido clave no venirnos abajo, intentar luchar. Y bueno, oye, nos ha salido bien, nos hemos conseguido agarrar y yo creo que sí, que ha estado un partido bonito y que ha sido justo el empate por el juego que ha habido, por las dos peñas. Ha habido una jugada muy, muy importante que ha sido los dos empujes que ha metido Alicia también en un momento clave para casi darle vuelta al partido. La mejor jugadora del partido, yo creo que ha sido Alicia Saiz en el día de hoy. Y esto deja a un Torrelavega que no ha perdido en toda la primera vuelta, que está ahí en la primera plaza con Camargo y con Peña Castillo, muy pegados también al Atlético de Eva, nos está dejando una segunda vuelta magnífica. Sí, a ver, yo también, pues eso, a ver, al final creo que estamos empezando jugando muy bien, nos estamos sabiendo al final defender un poco, ¿no? De lo que te pueda pedir un poco el contrario, estamos sabiendo reaccionar bien a lo que nos tendría que salir. Bueno, la segunda vuelta, pues al final, bueno, también se va a notar más diferencia, ¿no? Que los equipos ya están más rodados, pero bueno, también creo que nosotras estamos progresando mucho. O sea, al final estamos, pues, las niñas, quieras o no, poco a poco, pues van aprendiendo que tienen que agarrarse, van quitando nervios y bueno, también se nota. Yo creo que al final la liga va a estar bonita. Los cuatro primeros puestos van a andar...
creo que van a andar bonitos. Ahora descanso, es verdad que coger fuerza y, como dices, a empezar una segunda vuelta donde no solo los demás equipos están rodados, lo que dices, el equipo de Torlavega también va cogiendo tablas y eso puede ser importante, pero es verdad que los partidos van a ser de más tensión. A ver, está claro, habría partido, pues el próximo partido es Peña-Castillo, quieras o no, pues bueno, es en casa, al final es un aliciente estar en casa, pero bueno, es un rival complicado. Luego al final las niñas y yo, o sea, realmente al final llega algún momento pues que te puedes poner más tenso o menos tenso, es un poco intentar controlarlo y bueno, yo creo que si jugamos como hoy podemos plantar cara a cualquiera, ¿no? O sea, yo es que no os he visto muy bien hoy y creo que podemos seguir así y dar un poco de guerra, de juego a la liga. Bueno, pues Cristina Cavielles le decía a Alicia que yo creo que al final ha sido un resultado justo porque los dos equipos no empezaban del todo bien, al principio muy atenazados, es verdad que luego Camargo se adelantaba muy rápido con ese 0-2, pero Torrelavega ha levantado muy bien la cabeza, ha jugado bien a los bolos, ha tenido acertado sobre todo con la estrategia de los emboques y al final yo creo que el resultado es justo. Sí, hemos empezado, como dices, que nos ha costado un poco arrancar a las dos. Yo creo que la tensión de saber que era un partido que, bueno, es importante, te pones con el liderazgo de esta primera vuelta. Luego sí que es verdad que ellas han estado muy acertadas con la raya, con el emboque, con bajarse 7 metros, que nos ha hecho bastante daño. Sí, es que me gustaría decirte que cuando vas ganando 3-2 me hubiese gustado no repartir, llevármelo todo para casa, pero es que es un empate justo. Sobre todo en el Birle, es donde más se ha visto a los equipos fallar en muchas fases y eso ha sido clave, sobre todo los 7 metros que no habéis tirado bien, habéis subido 15, el Birle era más complicado y cuando te exigen tanto, aunque sean 7 metros, es muy complicado, lo decíamos. No es un tiro complicado, sino que es un tiro incómodo para las jugadoras. Eso es un tiro muy incómodo, te sientes que tiras la bola que no sabes cómo está sacando el cuerpo. No está bien. Y luego de tiro, se han subido pocos bolos. O sea, decías que hemos virlado pocos, pero es que de tiro tampoco es que hayamos hecho lo que... No sé, es que no hemos estado a nuestro nivel de ninguno de los dos sitios. No estamos contentos. O sea, sí, pero no estamos contentos. Bueno, a pesar de eso, yo creo que la primera vuelta es muy buena, porque además se ha ganado a un equipo como es Peña-Castillo, que a priori va a ser uno de los que luchéis para intentar ganar esta liga. Estáis en la primera plaza, junto a Torrelavega y junto a Peña-Castillo, a un solo punto de Atlético de Eva, y a comenzar la segunda vuelta con ellas, con Atlético de Eva. Es que casi no hay descanso. Es verdad que tenemos ahora 2 semanas para un poco cargar pilas, pero que esto no frena. Sí, bueno, tenemos ahí 2 semanas para cargar pilas, pero que no nos podemos relajar, porque como tú bien dices, nos toca ahora enfrentarnos con Atlético de Eva, estamos todas metidas ahí en un pelotón, que, a ver, que hasta el final es bonito, le da un poco de vida a la liga, pero por otro lado, cuando estás contra las cuerdas, pues sufres un poco más. Bueno, pues a seguir trabajando, es verdad que lo que dices, gusta sufrir, pero que si estás más tranquila, mejor, ¿eh? Gusta sufrir, pero es lo que te digo, vas 2-0 y dices, venga, va, hay que rematar, no rematas, te pones 3-2, venga, tal. Este sufrimiento gusta, pero, jolín... Depende para quién. Bueno, pues buena primera vuelta. Estáis líderes con Peña-Castillo y Torrelavega. A seguir trabajando y nada, estaremos muy atentos desde aquí, desde Onda Occidental. Prometemos seguir ahí dando guerra, intentándolo. Bueno, pues ahí estaban las palabras de Cristina y de... Yo creo que quedaba más contenta Alicia que Cristina, pero es verdad que los dos equipos yo creo que jugaron muy bien, se merecieron ese empate. Victoria de Peña-Castillo 6-0 a Carandía y victoria también de Atlético de Eva 4-2 a Zurdo de Bielba en un partido muy igualado con la peña de Zurdo de Bielba, que también pues tiene unos mimbres, unas jugadoras que pueden hacer, yo creo que en el futuro, si sigue la peña, yo creo que pueden hacer buenas temporadas. Nos deja una clasificación muy bonita en la Liga de Bolos en femenino, 15 puntos tienen las tres primeras clasificadas, Camargo, Peña-Castillo y Torrelavega. El cuarto, que es Atlético de Eva, tiene un punto menos, 14. Va a haber una lucha, Pepe, muy bonita ahí, ¿eh? Porque además son 4 equipos fuertes, 2 de ellos muy fuertes, que son Peña-Castillo y Camargo, pero que los otros dos, pues en cualquier momento te pueden robar puntos y eso pues hace que entre los cuatro, pues oye, hasta el final pueden llegar luchando, ¿no? Repasemos las demás categorías, García. Es que no tenemos los resultados hoy, porque es que es fiesta en Santander. La Virgen del Mar. Claro, entonces claro. Los de la Federación, hay que dejarlos un descanso, hombre. Sí, los de la Federación esta vez no nos han enviado el papel. Y claro, está Jaime ahí con ese móvil que compró los chinos. La última generación, a ver, ya toca cambio, por cierto, ¿eh? La última vez también le cambié aquí. Yo lo dejo caer, vamos a pedir un móvil nuevo. No, para... porque no le das buen uso. Entonces, no le das buen uso al móvil. No bastante uso, porque mira el mío, está nuevo y el tuyo, mira cómo está. Sí, sí, claro, ya tiene su tiempo. Vamos con la segunda categoría, vamos a repasar un poco las clasificaciones. Bueno, hay muchos partidos suspendidos. Por eso, vamos directamente a las clasificaciones. En el grupo 1 de segunda categoría,
Beiranga, que tiene, sí, los 9 partidos jugados, tiene 17 puntos, tiene 6 puntos de diferencia ante Encofrados Fergal, pero es claro, Encofrados Fergal tiene 2 partidos menos, tiene 7 partidos disputados, todavía está en la segunda plaza, pero tiene que recuperar 2 partidos. Es verdad que tenemos suerte, que es justo ahora la época de San Isidro, y tenemos 2 semanas y un fin de semana libre para recuperar todos esos partidos. Eso en el grupo 1. En el grupo 2 también se suspendió un partido. La clasificación la encabeza la Carmencita, que con 8 jornadas disputadas tiene 12 puntos. Hay 3 equipos con 12 puntos: la Carmencita, Quijano y Castilla Armida, que sigue ahí en la lucha en ese grupo 2 de la segunda categoría. Nos vamos al grupo 3. En el grupo 3 sí que se pudieron jugar todos los partidos. La clasificación que la encabeza Construcciones José Calante, que tiene 13 puntos, y San Román de Viernales, que tiene 12, es el segundo clasificado, 39.300, que aguanta ahí un poco con los chavales en esa tercera plaza con 11 puntos. Y nos vamos al grupo 4 de segunda categoría. Aquí se suspendieron 2 partidos, entre ellos el de Gustavo Blau y Loic, Castillo y Calisto García. Calderón es el líder con 15 puntos, una jornada menos tiene Ontoria, que además ganaba su partido ante Abanillas, que se jugaba en la Pepe Saiz, que estuve viéndolo. Tiene 13 puntos, pero tiene un partido menos, así que Ontoria, bueno, pues está ahí luchando también junto con Calderón en ese grupo 4. Continuamos con los de tercera. En tercera ha sido más todavía, con los partidos suspendidos. En el grupo 1, los de Río Tuerto, esa peña nueva también de chavales que han hecho en Río Tuerto, pues son líderes. Río Tuerto sube a los pasivos con 10 puntos, 9, hay 3 equipos que son Buscando el 2, Virgen de la Cama y San Cipriano, esos son en el grupo 1. Nos vamos al grupo 2 de tercera, la clasificación también con Orejo Metálicas Llama, que tiene 15 puntos, 5 puntos de diferencia ante la Penilla y la Canuta de Barcenillas, que están en esa segunda plaza. Los 3 equipos y la plaza de Eras también con 10 tienen un partido menos, pero son 5 puntos de diferencia los que tiene Orejo también en ese grupo. Nos vamos al grupo 3. En este es el Puentón, el primer clasificado, con los mismos partidos que el Picón de Borleña, un punto de diferencia, 11 los del Puentón, 10 los del Picón. Y en el grupo 4 de tercera categoría, la clasificación que la encabeza la Llama, con 11 puntos, los de Guaye, que tienen una jornada menos, tienen 9, igual que los de Casacholo, que tienen también un partido menos. Los dos pueden acercarse a la Llama. Y acabamos con los veteranos. En la primera categoría de los veteranos se suspendió nada más que un partido. El Tarumbo continúa líder con 14 puntos, y eso que Quijano tiene un partido más disputado, tiene 13 en la segunda plaza. Carrimón es tercero con un partido igual que el Tarumbo, un partido menos, 13 puntos, y el cuarto Yasluey con 10 en esa primera categoría de veteranos. Y en la segunda de veteranos, que se jugaron todos los partidos, San Vicente es el líder con 14 puntos, Cortiguera, que tiene una jornada más disputada, tiene los mismos 14, y la Peña de Hijas, que tiene 13, bueno, pues los 3 equipos que están ahí en un punto en esa primera, en esa segunda categoría de veteranos. Bueno, pues el repaso a todas las... Pepe, ¿va a haber primas si gana la liga? ¿Quién? Los tuyos. ¿A los míos? No se ha hablado nada ni nada, pero no, bueno. No, pero bueno, tú lo tendrás previsto, ¿no? No, hombre, no. Nosotros vamos a seguir como vamos, poco a poco, con los pies en el suelo. Vamos a dejarnos de que si ganamos la liga o no la ganamos. No, prima, si la ganan, por casualidad. Oye, puede ser por casualidad. La ganan. Hay festejo, sí, festejo grande, ¿no? Festejo grande. Algún detalle habrá que tener, eso está claro. Pero vamos, yo se lo he dicho. Y hubo el otro día uno en la bolera que dijo, no sé qué, que están... ¿La reñiste? No, un aficionado. Ah, vale. Aficionado familiar de un jugador. Y cuando fuimos a tomar la cerveza se lo dije. Digo, que se nos llena la boca de tal. Vamos a seguir como estamos, hombre. Vamos a dejarnos... Que eso no es nuestra guerra. Nuestra guerra es otra. Es jugar bien a los bolos, como ellos saben, pero en otra guerra. No pensando en que vamos a ganar la liga, ¿no? Porque para nosotros no es lo que pensábamos al principio de temporada, y porque estemos ahí nosotros tenemos que seguir con el mismo pensamiento que teníamos al principio de temporada. No tenemos por qué cambiarlo. Otra cosa es las circunstancias, cómo se den luego, o cómo venga el juego de los bolos, o cómo venga, o cómo se dé la circunstancia. Pero nosotros tenemos que seguir pensando como teníamos pensado al principio de temporada. Llévales cocido, hombre.
Llévales cocido montañés para allá, aquella peña, que son gente joven y que tienen buen estómago. Llévales cocido montañés. ¿Esto da para todos? ¿Eh? ¿Da para todos esto? Para todos. Son sí, muy comedores, un, ¿eh? Un plato, sí, sí. Que un, son muy comedores esa gente que tienes allí, ¿eh? Y son jóvenes, necesitan... Tienes que llevar la caja entera de ellos. Tienes que llevar cuatro botes de estos de la ermita, por lo menos. A bote por cabeza. Igual el que menos come es José, porque ya... Chapas igual ya está más fastidiado. Bueno, estómago. También debe comer, ¿eh? Sí, es comer, muy grande, José, es muy sí, grande, José. Ah, pero José se cuida, ¿eh? Es lo que comentaba antes Pepe, que claro, tener un quinto bueno da mucha confianza. Y ser bueno es ser bueno jugando los bolos y ser buena persona y entender no el rol. Bueno, es buenísimo. Y entender el rol, ¿eh? José ya estuvo conmigo anteriormente cuando jugaba y José es buenísimo, o sea, es... Bueno, es... No sé, un día por grabarlo y en una conversación allí entre ellos o tal, o tomando una cerveza o tal, es una sensación fenomenal. Es que entender el rol de ser quinto, como lo entiende él, es difícil. ¿Echas de menos a Vicente? Sí, sí, claro que lo echo de menos. Joder, Vicente y Fito no salían prácticamente de la bolera de Noja y ahora no me lo he hecho un poco en falta. Bueno, ya va por ahí alguna bolera, ya va y tal, y bueno, lo que pasa es que claro, Noja le pilla un poco lejos ahora y tiene la suegra también un poquito fastidiaduca y tal, pero sí, hombre, sí, joder, Vicente, que se desplazaba de Berciera, iba ahí a Noja a ver los partidos y tal. Me pregunta, ayer mismo me preguntaba Vicente Díaz de Berciera, me preguntaba... ¡Hay bolos! para verlos desde casa. Ayer me llamó porque estaba conectado, bueno, nos daba Sport Public y me estaba venga a mandar mensajes todo. Y yo, ¿qué pasa? ¿No ha empezado el partido? Pues claro, como pensaba la gente que igual estaba lloviendo y que había que trasladarlo a la bolera cubierta o tal. ¿Pero no ha empezado o qué? O, digo, no, sí, que estamos aquí jugando. Pues no se ve y tal. Se ha empezado a ver en el segundo chico, entonces ya, claro. Estaba nervioso. Vicente, entre ellos, pues era uno de los que me llamó y me dijo... Se ponía nervioso. Sí. Dice, aquí pasa algo raro. Aquí. Sí, sí, sí. La verdad es que esos son gente que, claro, como ellos hay muchos, afortunadamente, que siguen los bolos de toda la vida. Y Vicente tiene una afición enorme. Tenemos a medio Mazcuerras también, ¿eh? Claro, siguiendo a Jonathan. Medio Mazcuerras, ¿eh? Claro. Ayer había... A Noja van de mínimo 6-7 de Mazcuerras. Ayer han ido 7 de Mazcuerras a Pontejos. Claro, claro, y a Noja, pues... Porque ahora está haciendo mucha piña Jonathan allí, en Mazcuerras, con la Asociación Amigos de Mazcuerras, con toda esta gente. Por cierto, que tuvo que mirar el horario del partido del día 1, a ver a qué hora juego, porque van a poner una pantalla gigante y unas corras para seguir el partido de Champions. Sí. Y lo primero que dijo, esperad, que tengo que mirar el horario del partido que tengo, a ver si me da tiempo. Y pues, echó cuentas, sí, Castillos. Esto lo vamos a cepillar en cuatro chicos rápidamente. Sí, sí, seguro, entonces... sí. Luego, pensaría que igual me van a cepillar. Bueno, es no, lo digo yo. Ah, bueno. No, lo digo yo. Bueno. Él nada más que miró el horario del partido y dijo, uff, encima nos toca Peña Castillo. Así que, bueno, ponemos la pantalla. Y van a poner una pantalla allí en Mazcuerras, en una carpa muy guapa que tienen, y van a ver el partido de Champions allí. Espero que acabe bien la cosa. Pues nada, Pepe, agradecerte la amabilidad. Te damos llevarles cocido y llevarles palmeras y llevarles corbatas, ¿vale? Vale. A toda esta gente. Vale, llévales a esta gente para allá. Y luego que tomaremos una cerveza, digo, esto de parte de Onda Occidental, ay, Marcelo ay, y Jaime. Muy bien. Muy bien. Ha habido, Marcelo, una anécdota esta semana. Bueno, una anécdota, es un hito. Ha habido un chaval de la peña bolística de Fernando Ateca que jugaba un partido de Copa con ocho. Construcciones José Calante en Corbera de Toranzo y ha tirado su segunda bola de 8. No era la primera, no, era la segunda. Y eso no lo graba nadie, claro, en esa categoría. Pues esa, la primera bola que virló, la virló en categorías menores con la escuela de Peña Castillo. Ese vídeo le pusimos aquí en Arraya Alta en su día, en la bolera de la planchada, virló 8, jugando un partido que nos la trasladó Jaime Ríos, que era en aquel momento el monitor. Y esa la tenemos grabada, que yo la tengo en casa, y la semana que viene la vamos a ver, porque esta semana quiero hablar con él y hacerle una entrevista desde casa y hablar con él, a ver, porque es, yo creo que el primer jugador, y lo apuntaba José Ángel hoy es por ahí, que es la primera vez que un jugador vira dos bolas de 8, es que una bola de 8 es la de Dios. Está cogiendo el truco. Pues,
que le ha cogido el golpe. Le coge el truco y cualquier día la lía otra vez, ¿eh? Pues es el primer no hay dos sin tres, historia, ¿eh? No hay dos sin tres. Vilar dos bolas de ocho oficialmente, además en un partido de Copa que le arbitraba Emilio Villegas, que todavía coincidió con él, que arbitró ayer el partido de Torlavega, y me lo contaba, que bueno, pues oye, que le, para él había sido una satisfacción arbitrar esa bola. Que no, habrá que ponerle la cabecera de Raya Alta, que tenemos de bolas de siete, habrá que ponerla de ocho. ¿Eh? Porque, oye, ver caer siete bolos ya impresiona. ¿Eh? Ver caer siete bolos que van, pum, 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 y ahí van, se caen todos. Pues ver caer ocho. Pero no sé, no sé las bolas que habrá grabadas de ocho, claro. De siete. Que yo sepa la de Oscar y, de Oscar. Y yo la que he visto de. Del chaval este que ganó, ¿sí? Mario Ríos. Es que es muy, es que claro, es que, y mira que se dan partidos en televisión y se llevan dando partidos y nunca han coincidido una bola de ocho. Ocho es muy difícil, parece imposible, las de siete son muy complicadas, las ocho. De ocho ya es... Picardías tiró una, mira. Sí, pero no lo grabaron. Bueno, pero ahí la tiró. Pero sería, ¿la tiró la, o...? Y en la casa los bolos, ¿no? Sí, creas que... No sé, no me fío, Pepe, ¿eh? Bueno, no me fío de sí, la cuadrilla, que en aquellos años había muchas picardías, bueno, en aquellos años. Sí. Bueno, pues, Pepe, que tengas mucha suerte en sí, la segunda vuelta, que disfrutes de los bolos, que de esto se trata, de disfrutar no, de los bolos. Estoy disfrutando de los bolos. Estoy y disfrutando ahora de los más bolos. Que nunca. Sí. Ahora más que nunca. Pues, que sí. Pues muy bien. Y Jaime, la semana que viene nos traerá lo de San Isidro, ¿no? Sí, estar muy atento. El domingo por la tarde estaremos con esa fase final y el lunes estaremos otra vez aquí. Vale, pues el lunes les esperamos a todos aquí en este programa de los bolos, en Arraya Alta. Hasta el lunes, a disfrutar de la semana. Gracias. Tiempo inmemorial lo jugaban mis abuelos y sus bisabuelos ya, y los hombres de Altamira en las fiestas de guardar. Tira la mano, lanza el pulgar, mete el emboque y ponte a